La presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, lanzó un llamado a los partidos de oposición para elaborar en conjunto una iniciativa de ley para revertir el impuesto al precio de las gasolinas. Barrales comentó que junto al equipo jurídico del Sol Azteca promoverán formatos para amparos individuales contra el incremento paulatino del precio del gas, diésel y luz eléctrica. El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que contrario a lo que ha declarado el gobierno federal, el aumento del precio de las gasolinas ocasionará una escalada en los precios de muchos productos y servicios, lo anterior debido a los costos del traslado y producción de la mercancía. Asimismo, Anaya pronosticó un aumento en los próximos días en el precio del maíz. Para enfrentar la situación económica actual de México, el Senado de la República acordó un paquete de medidas de austeridad para este año que impactará áreas administrativas con un recorte de hasta 10% en los gastos del Senado, que incluye una reducción en viáticos y pasajes, pero no toca la dieta de los legisladores.